tanto amor derramado. ¿Cómo poder siquiera salir de su santísimo lugar si en él podemos encontrar tanto amor derramado y que hoy nos hace saber que cuando la palabra aquí en Hebreos es tan hermosa ahora esta verdad? Acá en Hebreos 12 verso 24 nos dice que cuando nos acercamos a Sion, a Jesús el mediador del nuevo pacto, nos acercamos a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y ahora Él nos ha hecho entender que su sangre habla y habla de su amor. Habla de su amor y nos dice: es verdad que nos ama. Esa sangre fue derramada por amor. Y esa sangre aún nos habla y nos dice que nos ama, que nos ama, que nos ama. Y está la melodía presta para poder decir esta verdad.